Chicos, como les decía, en distintas ocasiones hemos tocado el tema de los mensajes subliminales. Muchos de ellos claramente, absolutamente intencionales, no puede ser casualidad por el nivel de coincidencia, tiempo de exposición y de cómo van rimando objetos y figuras similares a lo largo de un mensaje, ya sea publicitario, hoy día, cómo nos haremos cargo de los videoclips. Hay una canción de Rihanna, muy conocida, Umbrella, ¿cierto? El de paraguas, de esta tremenda actriz de piel negra, afro. En donde fíjate que ya la letra, mucha atención, porque la idea es tratar de ver para dónde va. Dice: las buenas chicas se vuelven malas. Esto es la letra de la canción. Me gusta eso. Dice: we rock a fellas. Así es como decimos, como somos compañeros de rock. Pero si tú lo juntas, rock dice: fellas. Somos Rockefellers. También, que de alguna manera nos prepara para lo que se viene. Habla de que todos ellos, cuando están en full party, así como en full fiesta, se sienten ricos, poderosos y juntos hasta el fin en un juramento al que me apegaré hasta el fin de los días. Hablan como que hay una especie de unión con cierta fuerza, cierto poder, esto es parte de la letra, que nos convierte en Rockefeller, que hasta el fin nos va a proteger y que con esto somos más. Y cuando, ¿a qué se referirá exactamente? Fíjate que puede que el videoclip, a partir de su imagen y lo subliminal que hemos descubierto, nos dé la respuesta. Atención, mira. Quiero ver si lo distinguen al comienzo. Atención, ahí estaba Rihanna, obviamente, ahí estaba. Yo sé que es muy sutil y que uno se alcanza a ver bien al comienzo, pero muchas personas que comenzaron a hacer un estudio respecto a este clip se dieron cuenta que había mucha simbología de carácter satánico. De hecho, en ese trozo que vimos... Siempre en algún dudé momento, de Rihanna. Bueno, en algún momento esa agua salpicada completamente con forma, claramente hecha solo de forma digital, crea una forma que, atención, algunos van a dudar, otros no, pero ya vamos a ver que esto no es casual con la figura del macho cabrío. Atención. A ver. Mira, lo vemos en cámara lenta y luego. Esa agua, por supuesto, con la que ella juguetea, ahí está, se forma de forma muy sutil y vamos a ver ahora una representación redibujando los bordes y perímetros de la figura que ahí se conforma. Sin embargo, a muchos quizás esto que vamos a ver ahora, por favor, les va a dar cierta duda. Porque, mira, durante el ejercicio, claro, uno dice, chuta, el agua puede ser, claro, pero yo también veo otras cosas. Parece antojadizo que alguien vea, como muchos lo afirmaron en algún momento, la imagen de un diablo con una cara sin mayores rasgos y unos cachos a los lados, ¿cierto? De hecho, uno dice, ¿sabéis qué? Es un poco antojadizo, es medio bravo, así, tratar de dominar, medio paranoico, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero cuando se despeja toda duda, es en otro momento del video, en donde hay la claridad y podemos reforzar la intención de esta imagen que acabamos de descubrir recién, que se suma junto a la letra y que es la siguiente. Esto, por luces y sombra, es intencional y no es casual. Atención, atención. Estamos, sigue el video, estamos viendo el mismo de Rihanna y se va a provocar en este mismo instante, amigos míos. ¿Se alcanzaron a dar cuenta? Probablemente no. Pero fíjate que no es casual, que al momento que se forma la figura, que ya vamos a analizar, tira un flachazo. Es como tratar de crear una especie de impregnación absoluta en el subconsciente de quien lo está viendo. Fíjate que un efecto muy notorio de las primeras imágenes subliminales que se usaron en el cine era que venía con un fogonazo para que tú finalmente lo grabaras a fuego en el subconsciente. O sea, no lo ibas a poder recordar de forma consciente, pero sí iba a quedar de alguna manera impregnado, digamos, en los escalafones más bajos de tu capacidad de percepción. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a ver de nuevo en cámara lenta y lo que sucede acá es un comparativo donde se ve a ella, mira, y se forma ahí, hay que sacar abajito la, eso, y va a aparecer la figura del macho cabrío que vamos a comparar inmediatamente con, esta vez sí, una clarísima imagen del demonio. Atención, se viene ahora. Ahí está, mira, por favor. El pelo es como la boca. Los ojos se ven en esa forma bastante curiosa. De los hombros. De los hombros, claramente. Y obviamente los brazos figuran una especie como de cachos del mismo. De hecho, es muy similar. A ver, eso solo está en un segundo. Y está, por si fuera poco, dentro de un triángulo que lo podríamos comparar con las figuras de Baphomet, que es una representación femenina, incluso es por eso que tiene glándulas mamarias, el diablo a la derecha, que es una representación absoluta de algo que podría apuntar. A ver,
ver, cuando nosotros juntamos la letra literal de esta canción más un posible, vamos a dejarlo así, una posible imagen que la digitalización de esa agua colocada en el video forma una imagen muy similar a la del diablo o la forma de un rostro con dos cachos, pero luego vemos que por un segundo y donde imprimen un solo flash en todo el video, en todo el videoclip, y que crea esta forma con su cuerpo muy similar al Cristo que hace la pintura de Dalí, que es esta especie de macho cabrío también, o la parte del cráneo del mismo, uno al menos podría o debiera quizás llegar a considerar, como muchas veces se le ha vinculado a los poderes fácticos, a Rihanna, y de ahí, digamos, parte de su fama. ¿Tú y quizás crees que no la, tanto. ¿La artista es consciente de esto, o es el productor musical que hace esto sin que nadie se dé cuenta? ¿Hay un tan específico de cada escena, de cada segundo de un videoclip? Sí, generalmente los semiólogos hacen. Fíjate que eso partió a comienzos de los 90 con Rafael del Villar, uno de los más grandes semióticos de Chile, que comenzó a desestructurar el lenguaje de los videoclips, y de ahí comenzaron a encontrarse con muchas sorpresas. No solo porque eran letras a las cuales se le ponían imágenes, sino que claramente habían segundas intenciones y mensajes de otra naturaleza en estos breves comerciales que la música, digamos, bueno, hacía que quedara un poco más guardada. Hacían muchos estudios también en la época de elecciones presidenciales, en hacer Reagan de esa época, en los canales de televisión, en los horarios de los noticiarios, de los, no sé, de las 9 de la noche, cada presentador, ¿cómo presentaba la noticia del candidato? Si lo decía con mayor tono, menor tono, con postura, no postura, sí, y ahí andándole voto al candidato. Exactamente, la proxémica, y algo que hoy día se ocupa muy comúnmente. Y fíjate que todos estos detalles, cuando yo junto tres elementos, porque uno puede ser casualidad, absolutamente. Dos, claramente marca una tendencia, y tres, ya es claramente una intención. Quizás puede cojear de los tres ejemplos que vimos, el de la figura, el del agua, pero finalmente el otro, el hecho en cómo está formado dentro de un triángulo, símbolos cabalísticos, podemos entender que hay una intención. Pero ¿cómo podemos afirmar esto? Tendría que ocurrir algo similar en otro video del artista para entender que la están ocupando para esto, o como si tú bien decías, que quizás está consciente. Bueno, sucedió, fíjense, porque este otro video de Rihanna, atención, sí señor, es Anem, o sea, asado masoquista. La letra de lo que estamos viendo habla respecto a que las varillas y piedras pueden romper mis huesos, pero los látigos y cadenas me excitan. Se siente también sarmala, dice en una parte de la letra. El dolor es mi placer y un largo etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que vimos un segmento y pasaron varias cosas ahí, claro, que claramente no lo podemos percibir a simple y a primera vista. Sin embargo, cuando uno se va al detalle, y aquellas personas que hacen este trabajo, ¿cierto?, de ver, digamos, simbología por simbología, cuáles son posiciones, ven vectores, simplemente para aprender más sobre cómo hacer un videoclip, se encuentran sorpresas como la siguiente. Atención, vamos con la primera, que es este mensaje que dice, mira, hay una persona escribiendo, y qué curioso, porque el mensaje que está insertado, porque podría, ella como que está bailando, y hay periodistas que anotan algo. Generalmente no importaría nada lo que escriben, claro, ¿cierto? Porque es parte, digamos, de la coreografía. Sin embargo, hay un mensaje muy explícito que no tiene que ver con el resto de la letra de la canción, pero sí con su intención sobre esto de ir al extremo, de violentar al otro. Dice ahí, soy la princesa, o Rihanna es la princesa de los Illuminati, con toda su letra. La princesa de los Illuminati, sí, eso es lo que está derechamente, y después dice sloop, que es como hacer así, es una onomatopeya dentro del idioma inglés. O slap, puede ser, no hay una. Pero finalmente arriba, las dos primeras líneas dice la princesa de los Illuminati. Y aquí viene, porque esto se repite más adelante, dígame. ¿Y esto será porque la artista tiene una tendencia satánica, o es porque es lo que más vende hacia quedar en el inconsciente de las personas que ven el video? Muy buena pregunta. Cualquiera de las dos, digamos, funcionaría. La verdad que es muy difícil para nosotros llegar a emitir un juicio de cuál es la intención última de esta. Si es defender o imponer la figura de Satanás, del ángel caído, del diablo, o si derechamente, al leerle el inconsciente de los espectadores, simplemente le llama la atención. Es como si dijera sexo en todos lados, que a todo el mundo le interesa, tiene una pulsión por ese tema, pero no deja de llamar la atención que hayan elegido el diablo como tópico de interés en todos, o por lo menos varios de los videos del este. Vimos que en la libreta del periodista decía princesa de los Illuminati, casi como vendiendo a la tremenda cantante Rihanna como es lo que es. Y esto vuelve a aparecer y pasa piola. Mira, atención, porque sigue el video. Póngale play, por favor. Y mira, atención, aparecen textos atrás, ¿cierto? Uno los lee.
y vuelve, ahí está, Princess of the Illuminati. Vamos a ver, obviamente, sigue ahí en actitudes sadomasoquistas que te llaman la atención. ¿No será amante de un Illuminati? Pero, por ejemplo, ¿por qué no? Lógico. ¿Por qué no? Si estos gallos son dueños de las grandes corporaciones, digamos, si son dueños de la cancha para ellos. Han sustentado la carrera y ella es la... Y ahora no está de más lo que tú preguntabas. Capaz que ella no lo sepa, pero quizás a ella la venden inconscientemente, digamos, para que los demás la capturen de esa, yo de creo esa que manera. Puede ser una princesita y ella saberlo, ¿ah? ¿Por qué no? Es que absolutamente. Es que es una princesita. Es que eso nunca lo vamos a poder saber. Pero es una posibilidad que no podemos descartar. Como vimos, tanto en la libreta como en los textos de atrás, ahí está la foto, dice ahí: Princess of the Illuminati, ahí al lado derecho de ella. Claramente que son textos que uno no leería, uno se está fijando en su movimiento y todo lo demás. Negra, caliente. Atención, Marilyn Manson tampoco se salva de esto, fíjate. Ah, bueno, pero claro, eso es un poco más evidente. Oh. Exacto, y aquí uno lee, porque este tipo es un iconoclasta, digamos, es un agresivo de la música, es un transgresor, y digámoslo aquí y ahora, un tremendo músico, todo lo demás. Aquí viene algo genial, porque fíjate que él no juega con lo subliminal, entra con lo explícito. Él no te dice así como, vamos a quemar una micro, él te quema una micro ahí al frente. Sin embargo, en uno de sus videos, es curioso que igual ocupó el sistema subliminal para calar más hondo en las intenciones e interés de parte del espectador. Vamos a ver el segmento, por favor. Este video, I don't like drugs, no me gustan las drogas, pero las drogas gustan de mí. Eso. Exactamente, vemos cómo están como dominados, obviamente, estos muchachos. Todos lisérgicos. Exactamente, y vemos cómo le están pasando una serie de tarjetas donde están siendo entrenados, digamos, para ser sometidos después como instrumentos de manipulación los pequeños. Bueno, como les digo, si bien acá el mensaje es claro y es literal y explícito, igual Marilyn Manson utilizó técnicas de subliminación para poder tratar de calar más profundo en el inconsciente. Porque cuando uno no puede ver lo que dicen las tarjetas, sin embargo nos encontramos con los siguientes textos. Esto más, tiene que ver más bien con una habilidad más que un acto de manipulación, por favor. Túrbate. Mastúrbate, dice claramente. También, digamos, una estrella dopada. Suicídate. Y también suicídate. ¿Cachai? No es menor. O sea, hay un llamado un poquito más bravo. Que, pero es Marilyn. Pero es Marilyn, es la temática. No será que aquí lo que estamos, digamos, acusando, en el buen sentido de la palabra, es que sí hizo utilización de esta técnica, digamos, para que tú estés completamente prendado de lo que está, si bien no lo entiendes de forma literal, pero juega con eso. En este caso, ahí está, suicídate claramente y también mastúrbate. Si uno ve esto en velocidad normal, podemos ver solo ese segmento, te das cuenta que es imposible y que no cobra ningún sentido las letras para nosotros. Sin embargo, mira, aquí lo vamos a ver de cómo los pequeños son manipulados y a esta muchacha le va a pasar estas tarjetas como entrenándolo y te das cuenta que no, ¿cachai? No tiene nada. Sin embargo, el inconsciente alcanza a leer y retiene esa información. Pero insisto, creo que esto es solamente una hábil estrategia de parte de los discursos que acompañan a este cantante en realidad. O una provocación simplemente porque la gente que... O una provocación. Este tipo de videos sabe a lo que va. Pero no entiendo por qué dice mastúrbate bien, pero luego suicídate. Pero también, es simplemente también un juego, puede creo ser yo. Que en el fondo está la necesidad de estos artistas que les vaya bien y de sobresalir. Yo no mataría ese punto. Hacer yo carrera, tiene razón también. Que es venderle el alma al diablo finalmente y hacer... Por ejemplo. Oye, si hay cuánto tipo de brujería, de machitud que se hacen... Literalmente venderle el alma al diablo. O como aquí se dijo, utilizar la palabra del diablo porque es lo suficientemente atractiva, siquiera por el hecho polémico que ella implica. Sin embargo, fíjense, algo que fue cuestionado absolutamente tiene que ver con esta imagen, a ver si la notan, que utilizó también en Marilyn Manson, por favor. Obviamente tiene Gandhi atrás, todo lo demás. Este tema que es Personal Jesus, obviamente, donde juega con una serie de iconografía popular que algunos tienen. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No. Ahí estaba, el innombrable para algunos. No. Bueno, atención, ni más ni menos que Adolf Hitler, para muchos el más grande asesino de la historia. Aquel carnicero esotérico que finalmente fue el inaugurador de la Segunda Guerra Mundial. Y como decíamos, sí o no, peor que el coleflecha y que el mismísimo diablo. ¿Cómo vamos acá dilucidado? Esto puede ser intencional solo para provocar. Es intencional. En otro caso es solamente para generar una afiliación con poderes ocultos. O en otras, derechamente,
porque la madre casualidad así lo convocó. Ahí estaban mensajes ocultos y subliminales en los videoclips.